Porque allí están Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof, penando con el modo en que esto hay que comunicarlo. Porque efectivamente es necesario que una comunicación efectiva sea la que plantee la posibilidad que hoy todos los diarios traen en su portada de que a partir del lunes que viene la cosa se profundice, se cierre más, que durante los próximos 15 días en el AMBA la situación se retrotraiga a la primera cuarentena. Menos transporte, poca circulación de gente por la calle, solamente compras de comida y de remedios. Pues realmente todo esto va a necesitar mucho más que buena voluntad, porque hay un efecto saturación después de 95 días de cuarentena. Algo que sirvió, que todo el mundo acató al principio, pero que de a poco se fue relajando. Y efectivamente el factor comunicación hoy por hoy es más que importante. Puede adoptarse la política del miedo, de hecho la cuestión de las camas de terapia intensiva es un hecho objetivo, pero que puede dar temor que esto se termine. Yo soy muy crítico a veces de Mayra Mendoza, la intendente de Quilmes, pero ayer dijo una verdad realmente muy, pero muy importante. Queremos cerrar para no elegir, para no tener que elegir a quién le das o no le das la cama de terapia o el respirador. Y bueno, ese es un camino que se va a seguir. El tema del miedo, el tema del temor, algo que las encuestas han dicho que de a poco ha ido desapareciendo en la gente. Yo creo que aquellas primeras conferencias de prensa donde los tres gobernantes apelaban a las personas, de a poco fue rotando y el Estado se ha mostrado como algo fuerte, etcétera, etcétera, sin confiar en cada una de las personas. Y a mí me parece que ese es un punto más que importante. No sé si se va a volver a llegar a esto, porque evidentemente las individualidades de a poco se han ido degradando y esto, bueno, se complica, más allá de los prejuicios que tienen muchos, como por ejemplo el presidente con los runners, con los que salen a correr. Pero bueno, esto genera realmente un momento de reflexión para los gobernantes, cómo decirlo, cómo ponerlo en práctica y sobre todo cómo evitar quedar mal, quedar en falsa escuadra si la gente no les da bolilla en esta oportunidad. Evidentemente no hay poder punitivo del Estado. Es una situación que si alguien está por la calle, caminando, ¿qué te pueden hacer? Te pueden procesar y la verdad que te van a meter preso. No, te van a mandar a tu casa. Me parece que desde ese punto de vista la cosa no cierra. Entonces, lo que hay que tratar es de explicar muy bien las cosas porque la gente no tiene horizonte, no tiene horizonte económico. La gente piensa que esto ha sido manejado por un grupo de científicos que no tienen la menor sensibilidad en el bolsillo. Y los números indican que no hay empleo, y los números indican que no hay changas, y los números indican que la cosa se va a poner peor. Entonces, ¿qué se puede producir? Desobediencia. Que la gente no le dé más bolilla al poder del Estado. Tal como el Estado no le prestó atención a las individualidades, porque este es un Estado colectivista, le guste o no le guste a Rodríguez Larreta, sobre todo, pero es así, se creen que desde arriba le pueden poner rígidas normas a todo el mundo porque bla, 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 el Estado presente que cumple con esto y con aquello, y el Estado es un barril sin fondo que le chupa la sangre al sector privado y la gente lo está comprobando. Así que si no te ganás la confianza de la gente, va a ser más que difícil que estos próximos 15 días se hagan con un poco de cordura. No hago ningún llamamiento, al contrario, hace 95, casi 100 días que yo estoy aquí en mi casa. El llamamiento es para que todo el mundo cumpla, para que sigamos las pautas que te están marcando, pero también el llamamiento es para que los gobernantes le den un poco de pelota a los ciudadanos.